casa, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar nuestro servicio. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por un día más en tu casa, Padre. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, y que sigas haciendo tu voluntad en nosotros. Te pedimos, Padre, que tu enseñanza del día de hoy la llevemos día con día, cada semana, Señor, y que sea de bendición para nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad, Señor. Te pedimos que sigas guiando, que sigas con nuestro pastor, tú llevando su palabra, y que lo sigas utilizando como fiel servidor, Señor. Bendícelo, bendice a su esposa y a su hijo, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Que sea tu voluntad, Padre Santo, la que se haga en estos ministerios que tenemos, Señor. Te pedimos por los ministerios de jóvenes, Padre, que cada vez sean más aquellos que rescates, Señor. Toca sus corazones de los que no están aquí, Padre Santo, y llámalos a tu presencia, Padre. Necesitamos rescatarlos del mundo de allá afuera, Señor. Tú sabes cuáles necesidades tienen ellos. Te pedimos por el ministerio de niños, Señor, que cada vez sean más, que pongas una semillita en su corazón y que nunca se aparten de tu palabra. Bendícelos, Señor, y protégeles. Te pedimos por alabanza, Señor. Damos gracias por su servicio y que sigan teniendo ese deseo de servirte, Señor, como hasta ahora. Que todo sea para tu gloria, Padre Santo. Por los hermanos de servicio, que sean más los que se agreguen para cubrir las necesidades de esta tu iglesia, Señor. Bendícelos y les agradecemos por todo su esfuerzo que hacen de corazón, Señor. Y te pedimos por varones, Padre, que tú rescates más varones, Señor, que tú los levantes, Señor, para que sean los hombres que tú quieres en cada familia, Padre Santo. También te pedimos por ministerios que hagan falta, Señor. Tú sabes cuáles son las necesidades de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Te pedimos por el de mujeres, Señor, que levantes una gran líder, que nos guíe y que nos lleve en tu palabra. Como te pedimos por el de matrimonio, Señor, que pongas a las personas correctas, Señor, para avanzar y para seguir sacando los matrimonios adelante. También te pedimos, Padre, por todos los enfermos de nuestra comunidad, Señor, de los enfermos de nuestros hermanos en nuestra iglesia, Señor. Por favor, sánales si es tu voluntad, Señor. Dales consuelo, abrígales y consuélales, Padre. Igual por las personas que están pasando un duelo por la situación que estamos viviendo en el mundo, Señor, abrázales. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, Padre, que los cubre y que los bendiga. Te damos gracias por tu misericordia, porque nos das un día más, una oportunidad más de escuchar, y que siempre sigamos en tu palabra, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con nuestro tiempo de alabanza.
te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Y en esta hora, Señor, alabamos tu nombre, Señor. Muy bien, hermanos. Gracias, Señor, porque tú
nos das, Señor Padre bendito, todo tu amor, Señor, que a pesar en medio de las dificultades, Señor, tú te presentas en medio de nosotros, Señor. Sabemos que pasamos diferentes pruebas cada uno, Señor, pero sabemos que tú estás en cada una, Señor. Tú nos ayudas, Señor, en cada momento. Te doy gracias en esta hora, Señor, y te agradecemos, Señor, todo lo bueno, todo lo grato que es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
todo, Señor, Padre bendito, porque tú moriste en esa cruz, Señor, Padre, de nuestros pecados, Señor. Quizá nosotros, Señor, hay veces que te seguimos fallando, Señor, pero tú sigues ahí, Señor. Tú sigues presente, Señor, tú nunca nos dejas. Te doy gracias, Señor, te damos gracias por lo grandioso que eres, por lo amoroso, Señor, porque tú cada día, Señor, nos los muestras, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Hermanos, ¿contentos? Madus bien nerviosa. Está bien, tienen que aventarse porque la semana pasada yo canté y prediqué y pues no podemos hacer todo, ¿no? O sea, la banda tiene que entrarle al ruedo, ¿sale? Estamos en esta serie El mensaje de la cruz. Y hoy vamos a reflexionar en Juan 19 del 26 al 27. Abra su Biblia, por favor, ahí en Juan 19, del 26 al 27. Gracias a Dios por que nos acompañan. Bienvenidos a los que están ahí en línea, a los que están en casita, a los que están aquí presencial. Dios les bendiga, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Y seguimos en nuestra serie El mensaje de la cruz. ¿Qué nos dice la cruz del Calvario como creyentes? Ya vimos en primer lugar la semana pasada. Padres, perdónalas porque no saben lo que hacen, un mensaje de perdón. Después, la semana pasada vimos, hoy estarás conmigo en el paraíso, un mensaje de salvación, hay vida eterna. Y hoy nos toca ver, mujer, ahí tu hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, usted se va a ir también aprendiendo las siete palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Ya por lo menos ya sabe las primeras tres. Perdónalas porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso y mujer, ahí tu hijo, hijo. He ahí tu madre. Entonces el mensaje de hoy es que el Señor Jesús nos ha dado una familia espiritual, una familia en la fe. Dice por ahí un dicho que las aves fueron creadas para volar, y si les cortan las alas, pues simplemente ya no tienen más motivo de vida. Una palomita, un pajarito sin alas simplemente muere. Por eso me da tristeza también a veces ver a los pajaritos ahí en las jaulitas, ¿no? Cantan bonito y todo, pero pues creo que es muy cruel tenerlos ahí en una jaulita, ¿no? Pero las aves fueron creadas para volar. El pez fue creado para nadar, sácalo del agua y el pescadito se va a morir. No sabe estar en tierra. De hecho, le hace daño estar en la tierra. El ser humano fue creado para ser amado. Si tú le quitas el amor al ser humano, simplemente muere. Muere en sus vicios, muere en sus pecados, muere en su egoísmo, muere espiritualmente, en todo sentido. El mensaje de la cruz nos dice, hermano, que nosotros tenemos una familia en la fe. Una familia en la fe. Hoy escuchamos que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de formar una familia en la fe. Ya te dio, murió para darnos perdón, murió para darnos vida eterna. Y hoy vamos a reflexionar en que Él murió para hacernos parte de una familia en fe, donde tú puedes sentirte amado, donde tú puedes también dar amor. Entonces aquí es recíproco, damos y recibimos. Te recibes amor, te damos nosotros también amor. Esta es una comunidad en donde puedes poner en práctica el propósito para el cual Dios te creó. Te lo vuelvo a repetir, el propósito del ser humano es ser amado, que te amen, recibir el amor de Dios, recibir el amor de tus hermanos, pero también tú tienes que dar amor a otros. Hay ocasiones, hermanos, en que es bueno estar solos, sobre todo si el objetivo de esta soledad es pensar y descansar. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía y motivaba a sus discípulos a hacerlo. En Lucas 5 del 15 al 16 dice: sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús,
la noticia de su poder corría aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y sanarlos de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. A veces es padre estar solo, cuando queremos reflexionar, cuando queremos descansar, cuando queremos un momento de quietud. Pero la palabra de Dios también dice, hermano, que no es bueno que estemos solos. Entonces, bueno, ¿estoy solo o no estoy solo? Bueno, sí, para descansar y para reflexionar con Dios. Después de eso, inmediatamente después de eso, debemos de buscar a nuestra comunidad de fe. Cuando Jesús terminó su tentación en el desierto en soledad, regresó con la gente. Cuando el Señor terminaba sus tiempos de oración en el monte, en el desierto, regresaba una vez más con la gente. Necesitamos formar parte de la comunidad. No es bueno estar solo. Dile al hermano que está a tu lado, no es bueno que estés solo, brother. No es bueno, la soledad no es buena. Usamos este texto para el matrimonio y es cierto. Dios nos creó para estar en pareja, pero esta palabra todavía es más profunda. No solamente tiene que ver con una relación sentimental, tiene que ver con todas nuestras relaciones. No es bueno que estemos solitos, no es bueno que caminemos solos en la vida. No es bueno. Es bueno que tengas a tu pareja, pero también es bueno que tengas amigos, que tengas varones, que tengas damas con las cuales acercarte. Gracias a Dios porque hay grupo de varones. Ojalá ya pronto podamos hacerlo presencial y todos como machines, ¿verdad? Nos reunamos y hablemos de nuestras cosas, ¿no? Y sin tabús. Y las damas también. Es bueno que también busquen un momento donde se comuniquen con otras damas y lloren y el poder femenino y ya saben, todas esas cosas, ¿no? Qué bueno que los jóvenes también se reúnen, los jóvenes con sus problemas, con sus dificultades, con sus desafíos, que son diferentes a los de los adultos. Que el adulto se preocupa por su relación matrimonial y el joven ni siquiera sabe de eso, él está preocupado en qué va a estudiar, en mis amigos, en las redes sociales, en todo ese show. Pero es bueno que pertenezcamos a un grupo. Yo te animo que busques un grupo dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia tenemos muchos grupos. Añádete a esos grupos. ¿Sabías que el deseo de pertenecer nos puede dañar mucho? Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, yo quería estar con mis amigos. Y yo era como el rarito de la escuela. No sé si te ha pasado, chavo, pero yo era el rarito porque yo era el cristiano. Y todos mis amigos acá, chale, carnal, y hablando y groserías y con su cigarro, ¿no? Y yo ahí en la esquina así como que, no, pues es que yo no fumo, ¿no? Ni digo groserías, ¿no? Pero una vez por el afán de querer pertenecer, yo me acerqué, ¿no? ¿Qué tranza, carnal, acá? Y empecé a hablar igual que ellos, ¿no? Y me dijeron, ¿quieres? Y me fumé un cigarrillo, ¿no? Y yo dije, ay, ching, no me gusta, pero, bueno, nunca lo he probado, ¿no? Pero va, a ver qué se siente, ¿no? Yo me acuerdo que le di, pues yo no sabía fumar. Y me mareé, así un mareo marca diablo, ¿no? Así. Pero yo me aguanté porque yo dije, no quiero que se burlen estos gandallas, ¿no? Y me aguanté. Me dieron muchas náuseas. Y ya lo dejé ahí en mi mano hasta que casi se consumió y así como que le daba besitos, pero no le chupaba. El deseo de pertenencia, el deseo de querer estar con alguien, ¿no? Y eso nos puede llevar a hacer cosas que nosotros realmente no queremos hacer. Como lo que yo te dije, a lo mejor mi caso fue fumar. En el caso de otros jóvenes es echarte una cheve, ¿no? Y somos diferentes, pero a veces querer encajar nos hace hacer cosas que no nos gusta hacer, porque queremos estar con alguien, ¿no? Por eso es muy importante también, chavos, jóvenes, que tengan cuidado con sus novios y sus novias. Porque a veces el hecho de querer estar con una persona nos va a querer hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Yo me acuerdo que tenía una novia, ¿no? Y a ella le gustaba el bailongo y acá. Y yo la invitaba a la iglesia, le decía, vente. Y ella venía, pero ¿sabes qué me decía después? Ahora a ti te toca, ¿no? Íbamos al bailongo y yo bien incómodo, así, no, es que no. Y ella se paraba a bailar, ¿no? Y yo dije, no, pues es que pues a mí no me gusta. Bueno, pues vas a tener que aguantar que yo baile con otros si no te gusta, ¿no? Hacer cosas que no te gustan. Y hubo un momento de mi vida donde yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Creo que no, me gustas mucho, te amo mucho, pero no, pues no somos
el uno para el otro. Porque a mí me gustan las cosas de Dios. A mí me encanta pasar un domingo en la iglesia. A mí me encanta servir. Y ella me dijo, pues yo no pienso pasar mi vida en una iglesia. Pues ni modo. Me dolió, lloré y pataleé. Pero después dije, Señor, yo quiero a alguien que te ame, ¿no? Que vaya a la iglesia y que... Y yo me acuerdo que cuando yo estaba orando, entra Diana chillando a la iglesia. ¿Qué te pasó? Es que mi mamá no me deja venir. Y me vine y me peleé con ella. Y dije, no manches, aquí soy, ¿no? ¿No? Porque la pareja anterior pues quería andar en el bailongo y Diana lloraba porque quería venir a la iglesia y su mamá no la dejaba, le pegaba, ¿no? Le ponía a hacer un chorro de qué hacer. ¿Quieres ir a la iglesia? Pues me lava los trastes, lava la ropa de tus hermanos, plancha y vas. Y tenía que hacerlo para poder venir a la iglesia. Entonces, ¿ves? Tú tienes que cuidar tus relaciones, porque esas relaciones te van a impulsar a hacer algo o que no quieres o que sí quieres hacer. Si yo me hubiese casado con la persona anterior, yo hubiera tenido que robar para venir a la iglesia, ¿no? O llevarla a bailar el sábado para que el domingo me acompañe al culto. Pero sin embargo, aquí está mi esposa, ella viene, está conmigo, ¿no? Y me impulsa a hacer cosas cuando a veces yo no quiero hacerlas, ¿no? Pues ahora las haces, ¿no? Tenemos una familia de fe, hermano y amigo, y jóvenes, tenemos una familia en la fe y tenemos que procurar estar con esa familia en la fe. Porque nos van a impulsar a hacer cosas buenas cuando no querramos hacerlas. Cuando no quieras orar, tus amigos van a orar por ti o te van a pedir que ores por ti. Cuando dejes de venir, te van a estar fregando. ¿Aquí onda? Te extrañamos. ¿Qué show? O sea, ay, están molestando. Bueno, sí, porque quieren lo mejor para ti. Una familia, según lo define el San Google, es un conjunto de personas relacionadas entre sí por un parentesco sanguíneo legal. La familia de la que yo te estoy hablando el día de hoy es una familia que no tiene ni parentesco legal ni parentesco sanguíneo, es un parentesco en la fe, que todavía es más fuerte, que todavía es más profundo. No es lo mismo querer echarte un cigarrito para formar parte de alguna comunidad que cuando llegas y te dicen oro por ti y tu alma se une. No solamente a Dios, sino a la iglesia, a la familia en la fe. No es lo mismo que cuando estás triste y llegas con un amigo allá en la calle y te dice échate una chelita para olvidar, que cuando llegas a la iglesia y algún hermano te dice oremos juntos. Y tú puedes desahogar tu alma. Y tú puedes encontrar consuelo para tu corazón. Y tú puedes encontrar fuerza para tu problema que estás enfrentando. La familia no necesariamente tiene que pensar de la misma manera. Eso es claro. O toda tu familia sanguínea piensa igual que tú. Alguien que me diga que sí. La verdad que no. Yo soy pastor, tengo familia, los amo mucho, pero ellos no piensan como yo. Y seguido tenemos broncas porque yo pienso diferente, ¿no? Cuando alguien dice vamos a pegar, yo digo no, dale chance, ¿no? Cuando alguien dice no, pues ya déjale el dinero, ya para qué peleas. No eres mi varo, ¿no? Pensamos diferente. Ahora, ¿por qué exigir lo mismo de la iglesia? ¿Por qué exigir lo mismo de la familia en la fe? ¿No es cierto que somos injustos y queremos que toda la iglesia piense como nosotros? De la misma manera. Es que yo opino que las cosas no son así, pastor, ¿no? Y se enoja la gente. O sea, ya sé, perdóname, pero no pensamos de la misma manera. De hecho, la mayoría de las discusiones y los pleitos familiares surgen porque no pensamos igual. Hay un dicho que recita de la siguiente manera: la sangre llama. A pesar de que no pensamos de la misma manera, ¿a poco no seguimos siendo hermanos sanguíneos, pensando en la sangre? A pesar de que mi hermano ya me dijo de cosas y me enojé con él y todo, y al rato, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? ¿No? Ya olvidamos, ¿no? Pues somos hermanos, sí, carnal, ¿no? ¿Y por qué no hacer lo mismo en la iglesia? ¿Por qué no hacer lo mismo aquí, ¿no? Tenemos una discusión, una dificultad, ya pasó, somos hermanos en la fe. Pero no, somos más rencorosos, ¿eh? Exigimos más de nuestra familia en la fe. El vínculo sanguíneo, hermano, en muchas cosas es una unión muy fuerte. Pero la que yo te estoy diciendo ahorita, la fe, todavía es más fuerte que la unión sanguínea.
Debo ser sincero, hermano, y reconocer que muchas familias no tienen este sentido de responsabilidad. También es cierto que hay familias que son como perros y gatos y no pueden ni verse, ¿no? O mamás que abandonaron a los hijos y no nos cabe en la mente cómo puede alguien hacer eso. O varones que abandonaron a su familia y dejaron ahí a los niños y a la esposa a la intemperie. No nos cabe en la mente, también existen ese tipo de personas. El pecado es tan tremendo, hermano, tan tremendo, que yo sé de casos de mujeres que han dejado a sus hijos abandonados. ¿Cómo puede ser esto? Gente que le da espalda a su propia familia, ¿no? Y aquí es donde yo puedo decir, bueno, ¿qué tal es el pecado? ¿Qué rudo es el pecado? ¿Qué gacho es el pecado? Mira, yo no sé cuál sea tu condición el día de hoy, esta mañana, hermano. Lo que sí sé es que no podemos obligar a nadie a tener una relación con nosotros. Eso también es, yo quiero que tú lo sepas. Tú no puedes obligar a nadie a estar contigo. Yo no puedo obligar a nadie a quedarse en la iglesia. Yo no puedo decirte te quedas porque te quedas, ¿no? Quien quiere irse se va. Pero quien quiere estar con nosotros, también lo vamos a amar. No podemos obligar a nadie. No puedes obligar a tu esposo que se quede contigo, ¿no? Hay mujeres que para obligar al esposo para que se quede con ellas, ay, si tengo un hijo se va a quedar. No, se va a ir, te va a dejar con hijo. Tenemos que reconocer que no podemos nosotros forzar las relaciones. Pero sí te puedo prometer el día de hoy algo. Esto sí te lo puedo prometer con todo mi corazón. Que Dios te trajo a esta iglesia para bendecirte con una hermosa familia. Eso sí. Yo no puedo obligar a tu madre que te quiera. Yo no puedo obligar a que tu esposo vuelva a casa. Yo no puedo obligar que tus hermanos te quieran. Pero sí te puedo prometer que en esta familia, en la fe, tú vas a encontrar gente que va a suplir emocionalmente esas personas que has perdido. Mira, las mejores relaciones de mi vida yo las he tenido en la iglesia, de verdad. Desde los 8 años de edad que mis papás conocieron a Cristo, me empezaron a llevar a las escuelitas bíblicas de vacaciones. A los 15 años yo tenía amigos así como los chavos que están aquí, así todos babas y todo. Así yo también, con el Oscar y con el Mau, que ya somos aquí unos rucos. Ah, también ahí está Alex. Y así andábamos de compas, ¿no? Y nuestras veladas y noche de pizzas y las morras y quién te gusta y esas cosas bonitas, ¿no? Y las mejores relaciones yo las he tenido en la iglesia. Yo he conocido a las mejores personas de mi vida en la iglesia. En la iglesia conocí a mi pareja, a mi esposa. Tengo 38 años y te puedo decir que la verdad las mejores relaciones de mi vida me las ha dado mi familia. Mejor que cualquier persona en el mundo. Porque oran por mí, porque cuando me siento débil ahí están. Yo con ansiedad yo me sorprendí porque me habían diagnosticado COVID. Y el tío Gelacio fue y oró por mí. Yo le dije, tío, no se meta porque tengo COVID. No me importa. Y me puso aceite. Y yo lloraba. Pero yo lloraba por su muestra de amor. Y la hermana Elizabeth me daba mis friegas de alcohol, mis masajitos para que no estuviera tan tenso. Y yo decía, wow, o sea, y yo estoy tirado en la cama, no me puedo levantar, ¿no? Y mis amigos, Elías, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? Consiguiendo una pastilla para la presión en la madrugada a las 11, 12 de la noche. Lo mejor de la vida me lo ha dado la iglesia. Nuestro hermano Irra para mí fue increíble. Cuando yo no podía predicar, él predicó y se aventó el ruedo. Las mejores relaciones Dios me las ha dado a mí en la iglesia. Y yo quiero que tú entiendas esto. Las mejores relaciones que tú vas a tener en tu vida va a ser en este grupo, en esta familia de fe. A lo mejor tu mami no te quiere, pero tú puedes encontrar aquí muchas mamis que te pueden cobijar o adoptar como su hijo, ¿no? Y me encanta esta frase: mujer, he ahí tu hijo. Juan no era hijo de María, pero sin embargo Jesús estaba muriendo en la cruz y dice, hey, no es un lazo sanguíneo, es un lazo de fe. Y me encanta, si tú sigues leyendo, que esa misma tarde
Juan se llevó a María a vivir a su casa. ¿Por qué? Porque muy probablemente José ya había muerto. Y ahora que Jesús era el hijo mayor, María quedaba desamparada. Y Jesús dice: hey, no te preocupes, María. Tienes una familia, ahí está Juanito, mi compa, ¿verdad, Juanito? Sí, yo me encargo de tu mamá, Jesús, no te preocupes. Mateo 12 del 48 al 50 dice: Jesús preguntó quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estas son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre está en el cielo. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. No somos perfectos, queridos hermanos. No somos perfectos. Y porque no somos una iglesia perfecta, pues es un lugar ideal para ti. Ideal para ti. Pues si fuera una iglesia perfecta, tú no encajarías aquí. Pero la verdad es que porque somos imperfectos, es tu lugar estar aquí, hermano. En medio de nosotros tenemos personas quebradas que están recibiendo restauración poco a poco. Algunos batallan con su carácter, algunos batallan con el vicio, algunos batallan con sus emociones. Gente que lucha con su pecado pero que no se rinde ante él. Si buscas perfección, de una vez te digo, no lo vas a encontrar aquí. No vas a encontrar perfección. Y pienso la verdad que ninguna iglesia lo vas a encontrar. Y si te vas a otra, ahí también van a haber dificultades y problemas. Ahí también el pastor va a tener su carácter. Ahí también van a haber líderes que te fallen. En todas las iglesias, mira, la iglesia que te vayas a parar, siempre va a estar el hermano sentido, que de todo llora, ¿no? O de todo se queja, ¿no? Siempre, los hermanos sentidos en todas las iglesias van a ver. Nunca va a faltar la viejita gruñona también, ¿no? La abuelita que se enoja porque los chavos se visten muy a la onda y porque se enoja, ¿no? Porque ya está viejita o viejito, ¿no? Nunca va a faltar el hermano que habla como si estuviera regañando a todos. ¿Has escuchado a esos hermanos? Que hablan bien fuerte. ¿Qué la enoja está? Espérese, hermano, no me griten. No, yo así hablo, ¿no? Siempre hay esos hermanos en todas las iglesias. Es como las pandillas. ¿Has visto esas pandillas de la televisión? En todas las pandillas siempre hay, ¿qué? Un gordito, un guapo, el morenazo de fuego, el que hace deporte y el carita, ¿no? No sé. Las mujeres también, ¿no? Está en su pandilla, siempre está la guapa, la que siempre se viste bien. Está la ruda, ¿no? Está la que siempre dice la verdad y está la que chilla por todo, ¿no? En la iglesia también tenemos esto. En la iglesia también hay diversas personas, diversos caracteres en las personas. El que no hace nada pero quiere que todo le hagan. El que no ofrenda pero quiere que le den. El que se enoja porque los jóvenes son jóvenes. O el que se enoja porque los niños son niños. No. Si buscas defectos en la iglesia, de veras los vas a encontrar. Y puedes sacar tu lista y puedes ir apuntando. De veras vas a encontrar esos defectos en la iglesia. Pero si buscas virtudes, también las vas a encontrar. Se dice en una ocasión que un hermano se fue a despedir del pastor y le dijo: pastor, yo ya estoy harto de esta iglesia y me voy a cambiar a otra iglesia que ya encontré que es mucho mejor. Y el pastor, todo sereno, le dijo: muy bien, nada más te voy a pedir un favor. Tráeme un cafecito de la tiendita. Claro que sí, pastor. Y se fue y regresó. Y entonces el pastor le dijo: ¿te fijaste de la hermana que estaba barriendo la iglesia? Ah, no. ¿Te fijaste de los hermanos que estaban orando en uno de los cuartos? Ah, chirrio, no, tampoco. ¿Te fijaste de esto y de aquello? No, ¿por qué no te fijaste? Y dices que venía cuidando que el café no se cayera, ¿no? Y tenía cuidado, entonces no me di la oportunidad de ver sinceramente nada.
y le dijo el pastor al hermano, te voy a dar el último consejo como pastor. A la iglesia que llegues, enfócate de la misma manera, pero solamente en las cosas que agradan a Dios. Así que vemos lo que queremos. ¿Quiere encontrar defectos? Los va a encontrar. Pero ¿quiere encontrar virtudes? También las va a encontrar. Y muy bonitas, espectaculares. Yo admiro a la gente que cocina rico, como la hermana Toñita, a la gente que ayuda a otros, que ama a otros, que abraza a otros. Vamos a encontrar virtudes. ¿Vas a encontrar al papi y a la mami que siempre quisiste? No. Es que nunca tuve padre, pastor. Bueno, busca una imagen paterna aquí. Y si como varones o mujeres, en lugar de criticar a los jóvenes, los adoptamos como si fueran nuestros hijos, o los viéramos como si fueran nuestros hijos, ¿no? Ese chamaco anda bien mal, ¿no? Bueno, acércate y platica con él, ¿no? ¿Qué onda, mijo? Te veo medio raro. Cambiaría nuestra situación, ¿no? Es que ese niño es bien grosero. Su madre no le da educación, ¿no? Bueno, ya te acercaste al niño. Yo te voy a asegurar que vas a encontrar muchas cosas bien tremendas en la vida de los niños y de los jóvenes. Pero no nos damos la oportunidad de ser padres o madres para los jóvenes que vienen, para los niños que vienen, ¿no? Ser amigos con otros, ¿no? Yo dije hace como 15 días o 20 días, yo dije, Señor, se me fue mi amigo, ¿ahora qué hago? Y cuando yo leí la Biblia, dice, el que quiera amigo, ¿a qué? Mostrarse amigo. Le dije, pues le voy a mandar mensaje al hermano Ulises a ver si quiere ser mi amigo. le voy a mandar mensaje a tal, pero quiero amigos. No. Finalmente todos nos vamos a ir a la presencia del Señor y eso ya es una realidad. El problema es que hay que prepararnos para cuando nos toque, que no nos agarre acá desbalanceados, y seguir adelante con la vida, con la familia y la fe. 1 Timoteo 5 del 1 al 2 dice: nunca les hables con aspereza, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Pablo le está hablando a Timoteo: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Por eso yo a mis mayores les hablo de usted, ¿no? Porque así le hablo a mi papá. Oh, hermano lindo, ¿cómo está usted? Ah. No. Oye, ¿cómo está usted? ¿Por qué? No les hables mal a los mayores, háblales como si fueran tus papás, jóvenes. Respeten a los adultos. Yo sé que ahorita la cultura del mundo está en no respetes a nadie y falta el respeto. No, nosotros no. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio papá. Dirígete a las jóvenes como si les hablaras a tus propias, perdón, dirígete a los jóvenes, a los chavos, como si fueran tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu mamá. Y trata a las jovencitas como a tus propias hermanas. Con respeto, ¿no? Y yo sé que a veces fallamos y yo quiero pedir perdón porque a veces yo trato a la gente tan normal que a veces se molestan, ¿no? Especialmente los chavos, los jóvenes de la alabanza. Y a veces yo soy así, o sea, que ya estás bien piedra y acá, ¿no? Y mi esposa me llama la atención, ¿no? Pero es que yo soy así, yo me llevo así con mis hermanos y cotorreamos. Pero yo entiendo que no todos somos así, entonces hay personas con las que tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado, ¿no? Y si vemos que alguien se molesta, pues bueno, tratarlo diferente. No es justificación decir, pues así soy yo y si me quieren, no. Respeta a las damas, ¿no? A las hermanas mayores como si fueran tu mamita. ¿Te gustaría que alguien le hiciera lo que tú le haces a las damas? Que alguien le hiciera a tu mamá, perdón, como tú tratas a las damas. Bueno, trátalas como te gustaría que traten a tu mami. Hermanos adultos, tratemos a las jovencitas como a nuestras hijas, ¿no? Sin morbo ni nada por el estilo, simplemente jovencitas que son como mis hijas, ¿no? Yo batallo con mucho eso de chulear, ¿no? Y a veces digo una piedreza en lugar de chulear. Entonces ya estoy aprendiendo con mi esposa porque ella me está domando. Pero yo soy un troglodita. Digo, creo que todos los hombres somos trogloditas y la esposa trata como de civilizarnos, ¿no? Y en la mañana yo le decía a Dulce, órale, te ves bien de güera, ¿no?
Yo tratando de chulear, ¿no? Y ya todo bien troglodita, ¿no? Estoy tratando de aprender, de aprender a tratar contacto a las jóvenes, a los chavos. Y también nada más, ténganme paciencia, soy bastante torpe para las mujeres. Yo me he dado cuenta que con las mujeres soy muy torpe. O sea, con los chavos soy bien chido, ¿no? Y ah, ¿qué pasó, carnal? Y no, estás bien sope. Y me llevo re bien con los varones, con los chavos. Pero con las damas me cuesta un buen de trabajo, ¿verdad? A veces no sé cómo decirles, ¿no? Digo algo, lloran, digo, chin, ya la regué, ¿no? Digo algo, ya se sintieron mal, ay, perdón, ¿no? Soy muy troglodita, ¿no? Soy muy, muy difícil para mi trato con las mujeres y mi esposa aquí está, ¿no? Ella lo sabe bien, soy una persona muy torpe con las mujeres. Yo no sé cómo me hizo caso, ¿no? Pero sí me cuesta con las chavas, ¿no? Entonces, estoy tratando de aprender, ¿no? Y si yo digo algo y usted se siente mal, pues dígame, con toda confianza, dígame, pasa, es que la regó, no me diga que estoy piedra. Ah, bueno, ya no te voy a decir piedra, ¿no? O no sé, ¿no? A lo mejor algo que usted me quiera decir, pero todo con la paciencia, todo con respeto. Usted puede decirme, pastor, ¿sabe qué? Yo me sentí mal por esto, sentí que usted me hirió de esta manera. Con respeto, somos hermanos, usted es como mi padre y los adultos mayores pues pueden darme también consejo, ¿no? La intención es importante, hermano. Tratar a otros con respeto, con pureza y viendo las virtudes de cada uno de nosotros que nosotros tenemos. La verdad es que nosotros no somos perfectos y a veces somos inclementes al momento de juzgar a otras personas. Precisamente porque estamos lastimados, ¿no? Y nos gustaría encontrar en la gente de la iglesia lo que nosotros nos encantaría que nos dieran. La realidad, hermano, es que quiero terminar este punto diciéndote que no vas a encontrar en la gente lo que solo Dios puede darte. Tú no, como mujer, no vas a encontrar la satisfacción en tu esposo que solo Dios puede darte. Igual, esposo, tú no vas a encontrar la satisfacción en tu esposa que solamente Dios puede darte. Joven, no vas a encontrar en la gente, en el novio, en la iglesia, lo que solamente Dios puede darte. Algo que nosotros sí te podemos dar son abrazos, comprensión, cariño, paciencia, pero muchas veces el consuelo, la dirección, la fortaleza la vas a encontrar solamente en Dios. Por eso nos frustramos. Creo que una de las razones por las cuales nos frustramos mucho, hermano, es porque queremos encontrar en la iglesia lo que solo Dios puede darnos. Y yo sé que hay personas que han perdido seres queridos en esta pandemia. El consuelo que tú necesitas lo vas a encontrar en Dios. No lo vas a encontrar en mí ni en la iglesia. Lo más que podemos hacer es abrazarte o decir alguna frase tonta que te haga sentir mal. Solo Dios puede darte consuelo. Y solamente Dios puede darte la satisfacción que necesitas. Si tu mamita nunca te quiso, bueno, recibe el amor de Dios y busca alguna mami por aquí, ¿no? Ah, es que usted es como mi madre, hermana tal. Qué bonito que seamos una verdadera familia en la fe. Si es la primera vez que vienes o te unes a una transmisión como la de esta mañana, te invito a formar parte de nuestra familia en la fe. Creo que aquí todos somos ya de casa, ¿va? Entonces, pues ya somos de la familia. Pero si alguien nos está viendo en internet, únete a una familia en la fe. Te hace falta. Y ya hemos estado todo un año frente a la televisión. Atrévete a salir con tus cubreboquitas, con tu gel, y vente con tu familia en la fe. Por lo menos saludar, por lo menos verle a los ojos. Anima el alma, anima el corazón. Y como en toda comunidad hay derechos y responsabilidades. El derecho a ser amado, pero también el deber de amar. No podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar. Si tú vienes aquí a buscar amor, lo vas a encontrar, pero también tienes que darlo. Si quieres que la gente te atienda, atiende a otros también. Si quieres recibir, pues tienes que dar. No hay de otra. Aquí no hay egoísmo. Una relación egoísta queda mal. En el matrimonio, si no es recíproco el amor, si yo te amo y tú no me amas, pues no sirve de nada. Si yo te abrazo y tú no me abrazas, si yo te sirvo y tú no,
Lo mismo pasa en la iglesia. No podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Cristo murió en la cruz para darte la oportunidad de ser perdonado, ya dijimos, la oportunidad de tener vida eterna y la oportunidad de formar parte de una familia en la fe. Y todo por el mismo regalo de la cruz. Así que tú decides si lo recibes. Yo no quiero perdón. Bueno, pues es tu bronca, brother. Yo no quiero vida eterna. Bueno, pues allá tú. Yo no quiero nada que ver con la iglesia. Pues también tú te lo pierdes, carnal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta familia que nos has dado, Señor. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a amarnos. Y dile en oración: Señor, ayúdame a amar como tú amaste, Señor. Mira, yo te voy a decir una cosa: Dios te va a dar en esta familia, en la fe, los amigos para toda tu vida. Dios te va a dar a la pareja que necesitas para tu futuro. Dios te va a dar ese padre o esa madre que te hace falta. Solamente abre los ojos. Dios te va a dar ese padre que tanto necesitabas. A lo mejor por ahí está. Nada más date la oportunidad de conocerlo. Y ora a Dios, ora a Dios. Sabes que cuando yo me sentía solo, yo decía: Señor, no tengo amigos, mi amigo se murió. Y de repente recibí la llamada de David. Estamos ahora estrechando amistades. Le hablé a Ulises. Alex me marcó. Mau me dijo: quiero echarle ganas. Y el Señor me dijo: es que te sientes solo porque quieres, carnal, porque tienes gente que te ama. Así que ya no te sientas solo, hermano. Solo abre los ojos y ve la riqueza y la bendición que Dios te ha dado. No estás solo. No estás sola. Si te sientes sola, busca una hermana y desahógate con ella. Una hermana que tú veas madura. Y si tú eres una persona madura, busca gente a la cual atender y servir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ora, hermano. Ora, dile: ayúdame, Señor. Dios te está diciendo: mira, ahí a tu madre, ahí a tu hermana. Hijo, ahí a tu madre, a tu padre, ahí. Yo estoy muriendo para darte una familia, esa familia que necesitas. Yo estoy muriendo en la cruz del Calvario para hacerte parte de mi familia en la fe. Esa familia que no es perfecta, pero que nos une con lazos de fe, que nos une con lazos de pasión, las cosas de Dios. Y ahora comienza a darle gracias a Dios. Dile: gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por el pastor, gracias por los líderes, Señor. Entiendo que hacen lo mejor que pueden en sus fuerzas humanas. Gracias, Señor. Fortalece a las maestras de los niños, fortalece a los chavos de alabanza. Gracias por los chavos, gracias por los niños. Gracias por este grupo de alabanza que, pudiendo estar jugando béisbol o fucho, están aquí sirviendo. Y valoramos ese esfuerzo, chavos. Gracias por su ejemplo. Dele gracias a Dios. Y de ahora en adelante, cuando surja una queja, cuando surja una crítica, simplemente comienza a dar gracias y diga: gracias, Señor. Porque aunque son torpes y hacen mal las cosas, por lo menos tienen la intención de hacerlo. Porque hay gente que ni siquiera le importa ayudarnos. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias por esta familia en la fe. Bendecimos la primera iglesia bautista en Ixtlalpan. Bendecimos a cada miembro, Señor. Desde que predica, desde que el que toca,
hasta el que prepara la comida, el que limpia los baños, los que pusieron las lonas, toda la gente aquí es maravillosa, Señor. Y formamos parte de este hermoso equipo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Quiero finalizar. Todavía no cortes la transmisión, amigo. Hasta el final. Quiero finalizar nada más exhortándote a que abra los ojos. Hay mucha necesidad, hermano. Mire, yo ya me estoy sintiendo un poquito rebasado porque hay tanta necesidad que yo necesito que usted me eche la mano, porque la hermana Vicentita presenció algo que me pasó como 3 veces esta semana. Y voy a contarle de la hermana Vicentita porque aquí está la hermana. Ella me respalda, ¿no? Pues también está David, hace 8 días. Hace 8 días fui a comer al negocio de David, Papa Burger, es muy bueno, burritos, hamburguesas, ahí. Quien quiera ir, adelante. También fui a comer con la hermana Vicentita, ya ven, tacos muy ricos también, gorditas. Y pasó algo increíble. Mientras estábamos cenando con David, llegó una muchachita y me dice, ¿quieren dulces? Y mi esposa dice, sí, dame 2. ¿Cuánto es? Lo que quieran darme. Y yo vi que volteaba a ver el burrito, ¿no? Y le hacía así. Y yo le dije, ¿quieres uno? Y me dice, no, nada más quiero comida para mi bebé. Y era una niñita como 1 año, ¿no? Y dije, ay. Le dije, pues tráete a tu hija y tú. Pide tú y pide algo para tu hija. Y el esposo estaba allá afuera, estaba todo chiviado. Y se mete todo. Ya sabes cómo son los varones de gruñones, ¿no? Se siente todo incómodo y así. Como que no le gustaba que lo invitáramos, pues, ¿no? Y le dije a la chava, ¿sabes qué? Pídele un burrito a tu esposo también, no te preocupes, ¿no? Pidieron todo. Y la chava volteó y me dice, oye, ¿sabes? Hemos tenido un día muy malo, dice, unos policías nos quitaron nuestro dinero, nos subieron a la patrulla, nos dijeron, ustedes no pueden vender dulces en la calle, así que los vamos a llevar a la cárcel. Y la chavita dijo, bueno, pero ¿cuál es mi delito? Y le dice, pues yo aquí traigo droga y si digo que tú traías la droga te meto a la cárcel. Así que dame tus dulces y dame tu dinero. Y le quitaron todas sus cosas, ¿no? Entonces yo cuando escuchaba eso, yo dije, ay, híjole, y me dolía mi corazón. Y yo le dije, ¿ustedes conocen de la palabra de Dios? Y cuando dije, ¿conocen de la palabra de Dios? Abre los ojos la chava. Y abre los ojos del chavo y dicen, la chava dice, yo estudié en una escuela de monjas. Y el chavo dice, mis papás fueron testigos de Jehová. Y la cara del chavo le cambió. Ah, pues qué chido, mira, yo soy pastor en una iglesia, a mí también me late estudiar la Biblia y acá y no sé qué. ¿Quieren estudiar la Biblia conmigo? Sí, nos encantaría, pues los veo la próxima semana, ¿no? Oré por ellos y fue algo bien bonito, ¿no? Y yo me fui bien contento y dije, ah, wow, no, qué perrón. Y nos pasó algo con la hermana Vicentita igual, estábamos comiendo unos taquitos de bistec y llega un chavo y nos está vendiendo unos clips para celular. ¿Cuánto? 10 pesos. Ah, hermana Vicentita, ¿quiere uno? Sí, pero yo lo pago. Le digo, no, yo se lo picho. Cuando digo se lo picho, el chavo abre los ojos y me dice, ¿ustedes son del norte? Y le digo, no, yo soy de México, pero tengo muchos amigos en el norte. Ah, es que esa palabra picho la dicen mucho allá en el norte. Yo pensé que ustedes eran de allá. Y no, no, mi tierra. Y empezó a desahogarse y hablar y hablar y hablar y hablar. Y al final le dije, brother, ¿cómo te llamas? Me dice, Rufino. Le digo, ¿me dejas orar por ti, Rufino? Y Rufino se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, sí, mi hermana falleció la semana pasada de COVID. Y oré por él. Y le dije, ¿quieres entregarle tu vida al Señor, Rufino? Sí, sí, quiero entregarle. Mis abuelos fueron cristianos y yo me alejé. Le dije, entrégale tu vida al Señor, Rufino. Y le entregó su vida al Señor. Ayer fui al negocio de la hermana Gaby. Igual, un cuate que se llama Arturo y María. Una pareja hermosísima, ¿no? El brother está pasando por ansiedad y yo le empecé a dar mi testimonio y empezó a llorar y me dice, no, es que yo tengo lo mismo, dice, estoy tomando Ribotril y mis pastillas. Y le dije, brother, mira, solamente Dios puede sacarnos de esto, entrégale tu vida a Jesús. Sí, yo lo voy a hacer, mañana a qué horas es tu culto, yo voy. Y todo ansioso. Le dije, brother, ten paciencia, te vamos a echar la mano, pero sé paciente. Y dice, sí. ¿Sabes que le dije a mi vecino que está igual que yo?
que hay un hombre, que hay un chavo que me está ayudando y ya lo invité, lo puedo invitar. Le digo, sí, invítalo, brother. Y ya les dije a los vencedores, quiero hacer un grupo de vencedores presencial porque allá ya tengo gente que está saliendo ahí, ¿no? Con la ansiedad. Ahora te cuento esto, hermano, porque la necesidad es tanta que nada más necesitas orar por la gente. Nada más. Cuando la gente empieza a hablar y a desahogarse y no, mira que está bien mal, déjame orar por ti y vas a ver lo que Dios va a hacer. Jálatelo, abre los ojos, querido amigo, querido hermano. Por eso es que te digo que me siento rebasado, ¿no? Porque pues la iglesia y los problemas y luego la gente nueva que está entrando y necesito que tú me eches la mano, que tú me eches la mano de verdad. O sea, con estos jóvenes nuevos, ¿no? Ya por ejemplo David me dijo, oye, sí fueron los chavos y yo los atendí. Qué bueno, brother, a lo mejor si no puedo ir, te voy a dar el discipulado para que tú se los des, ¿no? Y vamos a estar así, hermano, en lo que podamos vamos a atender, en lo que no podamos, porque la verdad el trabajo es mucho y es difícil, ¿no? Y yo posteaba algo en la mañana en Facebook y me gusta decirlo, me gusta más hablar que escribirlo porque a veces se malentiende. Y yo me acuerdo que la semana pasada a mi papá le detectaron el linfoma y era probable cáncer. Y yo me acuerdo que la ansiedad me estaba otra vez molestando. Y yo me acosté y fue cuando recibí la palabra esa de, ¿qué les dije la semana pasada? De, cuida lo que tienes porque aún lo que tienes lo puedes perder, ¿no? Y yo oré y le dije, Señor, yo nada más quiero fuerza para lo que viene. Ya no quiero pedirte, quiero fuerza para lo que viene. Y cuando me levanté empecé a sentir un chorro de paz. ¿Sabes? Esta semana yo ni siquiera tuve oportunidad de pensar si mi papá estaba enfermo o no. Por todo esto que te digo que vivimos. Y el hermano Garrett del jueves me dice, no te preocupes, si a ti se te olvida orar por tu papá, yo oro por él. Y ayer Alex me dice lo mismo. Me dice, no te preocupes, yo estoy orando por tu papá. Y sabes que yo escuché la voz de Dios que me decía, pues tú ocúpate de la gente que yo amo, brother, y yo me voy a ocupar de la que tú amas. Ya, chido, ¿no? Y ayer a mi papá le dijeron que el linfoma es benigno. O sea, no tiene cáncer. Gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios por la cosecha que está viendo. Hermano, aplícate, abre tus ojos, tus sentidos espirituales, sirve a Dios, que Él ya está trabajando. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el culto, bendice las ofrendas que vamos a levantar. Hoy nos despedimos de aquí, Señor, pero sabemos que tú vas con nosotros. Guárdanos, llévanos con bien a nuestra casa, líbranos del mal. Como dice Números 6, Señor, el Señor te bendiga, iglesia, el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendícenos, Señor, en nuestro acostarnos, a levantarnos, en el campo, en la ciudad, en el trabajo, donde vayamos. Señor, bendícenos. Ven tú con nosotros. Líbranos de este virus tremendo, Señor, y permítenos ser luz a donde vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Levanta su mano si quiere sobres. Mi hermana Ángeles va a pasar hasta allá. Y bueno, a nuestras hermanas en línea, que Dios les bendiga. Ahorita nos vemos en el oculto. Bendiciones. Eres el rey por encima de todo, eres la imagen visible de Dios, eres Señor poderoso en batalla, Jesús. Tu nombre es sobre todos los nombres, estás sentado en gloria y majestad, el Salvador para todos los hombres, Jesús. Quiero adorar mi corazón.
el rey por encima de todo. Eres la imagen visible de Dios. Eres Señor poderoso en batalla, Jesús. Tu nombre es sobre todos los nombres. Está sentado en gloria y majestad. El Salvador para todos los hombres, Jesús. Quiero adorar mi corazón. Sobre